Andrea y yo tuvimos también un romance y yo creo que por ahí empezó todo. Un poquito feo que algo tan bonito en una decisión tan difícil que tomamos se convierta de repente en todo un circo. Podría ser pello. Solo deja la pelucita que él ve ya. Esto de Andrea Legarreta, que ya no hay matrimonio, ya no hay amor. Es que está bien complicado, tenemos dos citas. ¿Y qué? Andrea Legarreta ha estado en todos los titulares tras anunciar su separación con Eric Rubin. Esta noticia sorprendió muchísimo a sus compañeros del medio y a todo el público, pues su matrimonio era considerado uno de los más estables. Y la verdad es que yo estoy muy agradecida, creo que al final él se hizo un bien y nos hizo un bien a todos. A pesar del amor y el respeto que ambos aseguraron tenerse sin importar la situación, han recibido críticas y se han creado muchos rumores. Incluso se relacionó a la conductora con Enrique Peña Nieto. En las redes sociales han señalado que Andrea y Eric son como Shakira y Piqué versión mexicana. Ahora el Escorpión Dorado se sumó a los famosos que opinan sobre el tema. En una entrevista con el programa Chisme No Like con el conductor Javier Seriani y Elisa Beristain, le preguntó si se sentía decepcionado con el asunto de Andrea Legarreta. Lo que el famoso respondió, como que se hartó de guardar las apariencias, después de los besos que nos hemos dado. Los besos que nos hemos dado, pues ya era demasiado fuerte la conexión que tengo. El Escorpión Dorado además se burló de que ahora resulta que no se dejaron de amar, sino que ya ahora se aman distinto. También llamó a los múltiples proyectos de Eric Rubin, giras del desempleo, y él se rió al recordar que tiene varios trabajos pero que ninguno le ha funcionado. A dos semanas de que Andrea y Eric anunciaran su separación, la pareja sigue en medio de la controversia. Y es que han surgido muchísimos rumores acerca de los motivos de su ruptura. En donde el Escorpión Dorado confesó que la conductora de Hoy ya no aguantaba algo y por eso terminó con el cantante. El Escorpión Dorado se ha convertido en uno de los personajes más polémicos del medio, con su estilo irreverente suele poner en aprietos a las celebridades que se suben a su automóvil. Sin embargo, en esta ocasión, el Escorpión, al ser entrevistado por Elisa y Javier Seriani de manera contundente, aseguró que Eric es productor de la gira del desempleo de las cumbias, además tiene sus gimnasios y está en la gira del desempleo de los 90s Pop Tour. Asimismo comentó que la compañera de Andrea Legarreta, Tania Rincón, también hizo lo mismo que ella. Que no puede estar sentada junto a ella, Tania Rincón, porque también se enferma de lo mismo. Por si esto no fuera poco, el Escorpión Dorado nos dejó sorprendidos, al confirmar que ellas no serán las únicas de la televisora que revelarán su divorcio. Incluso habló de los rumores de que otra conductora también revelaría su separación. Javier Seriani de inmediato señaló que se trataba de Galilea Montijo. Donde el Escorpión Dorado afirmó que sí, que efectivamente Galilea Montijo será la siguiente en anunciar que está separada. Por si esto no fuera suficiente, el Escorpión aseguró que no es necesario estar divorciada o sin pareja para poder estar con él. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo, y nos vemos en la próxima ocasión.